amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. El día de hoy me dirijo a un municipio bastante bonito que se llama Concepción, que es Altepeque. Así que no se vaya a perder este gran video. Vamos a andar dando una vuelta por el pueblito. Bienvenidos y no hablemos más porque esto está súper bonito. Para que se hagan una idea, este municipio, amigos, está a 450 metros sobre el nivel del mar. O sea que la temperatura acá es bien, bien buena, fresca. Fresca, bastante bien. Sí, hombre. Aparte que estamos en un territorio donde colinda con algunos municipios vecinos. Por ejemplo, Santa Rita, mi brother. Aquí. De donde yo vengo, carnal, por eso. O sea que hay calle para irse directamente. Claro que sí. Pero colinda con Comalapa. ¿Sabes lo que más me llama la atención a mí? Ajá. De cómo se ve la infraestructura aquí en el... Colonial. Colonial. O sea, no pierde el toque colonial y la verdad, desde el primer momento que vine, lo que me llamó más la atención es la... bonito, la verdad. Sí, y miren, amigos, fíjense que este prácticamente está en el circuito de la Montañona, mi brother. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? No, la verdad. Bueno, la Montañona es sí todo que aquello. Que tiene una entradita por aquí para ir a la laguna. Allá es la entrada. Para meterse a la laguna. Ajá, y aquí están unos municipios bonitos. Guachipilín también. Sí, aquí colinda con Las Vueltas también, por si no te habías dado cuenta. Este municipio. Eso sí no sabía. Sí. No, pues sí, la cosa es que la gente también tenga información y conozca, pues esta es la placita de aquí de Concepción, que es Altepeque, un municipio que la verdad yo no había grabado así tan a detalle, pero hoy vamos a grabar, miren estos dibujos, estos murales, escenarios. Murales bien pintorescos. Esa. ¿Ah? Bonita esa. Sí. Y mi respeto, como dice los señores, ¿ah? Va. Para quien pinta estos murales también. Ah, sí, hombre, el jaguar. No, hombre, aquí es bien bonito, fíjense. Aquí porque... también ideología también de los bueyes, mira. Ah. Cómo eran las calles antes. Anteriormente. Portales, en el mero centro de Chalatenango sí podemos apreciar estos portales. No, y aquí también toda la zona, vean, amigos, vamos a enseñarles. Nos vamos a venir para acá, vean. Miren, toda esta zona, de aquí para abajo, todos son portales. Los portales son estos corredores así, miren, pequeñitos. Chéquense. Este es antiguo, miren, hasta allá abajo. Recto, recto. Bien bonito. Y aquí está este mural bien bonito. Y el piso, miren qué chivo, cómo lo tienen aquí de la calle. Así que este es Concepción, que es Altepeque, mi brother. Sí. Así que si a usted le gusta este tipo de contenido, le invito a que se suscriba, que le dé like, comparta con sus amigos. Yo soy Willy Walking, un muchacho que hace YouTube en Chalatenango, videos prácticamente. Y también, por si quieren seguirme en la página de Facebook, claro que por supuesto, ahí está la página para que ustedes vayan a seguirme. Subo fotos y videos de varios lugares bonitos, así que ánimo, bendiciones, amigos. ¿Sabes? Aquí en Concepción, que es Altepeque, una información que podríamos dejar bastante buena, que aquí es el lugar de las hamacas. Aquí es donde fabrican un montón de hamacas para todo El Salvador. De verdad. No sabía. Eso sí no sabía, mire. No, es un dato muy curioso. Curioso, interesante. Aquí la gente, puya, hace unas hamacas bien chivas. Por cierto, yo creo que en aquella parte de abajo es donde ponen la hamaca más grande de El Salvador. Creo que mide con unos, no sé si 70 metros o 60, algo así. Imagínate. Bastante interesante y fuera bonito venir a ver ese show. No, fíjate que yo quisiera venir aquí a Concepción, que es Altepeque, a ver cómo elaboran las hamacas, porque nunca he sacado un video de esos. Ajá. Si alguien quiere decirme, hey, Willy, ¿puedes venir a grabar acá? Escríbame aquí en los comentarios, o si no, mándeme un mensaje ahí al 7014-7714. Para venir aquí a Concepción a grabar un video. ¿Cómo se tejen? Ajá, cómo tejen las hamacas, porque vieran, eso es bien chivo.
Y bueno, amigos, vamos a agarrar un poquito de camino para allá abajo porque queremos mostrarles cómo se ve el pueblito. Bien, vean este dibujo, amigos, qué bonito, como la representación de lo que era prácticamente Concepción Quetzaltepeque hace algunos años. Aquí están, mire pues, lo de las hamacas, no les miento, ahí está la señora haciendo hamacas. Aquí un señor con un tercio de leña, ahí un toro goz. Las calles eran de pura piedra anteriormente por esta zona, el señor con los bueyes. Allá atrás, esa es la montañona, tal vez el Cerro La Cruz, creo que se llama. Aquí están unos señores. Buena representación. Ah, y este cerdo, cuche o marrano, como quieran decirle, está ahí porque anteriormente la gente criaba mucho, o bueno, tenía mucha crianza de puro cerdo. Se olvida este Firula, gran amigo fiel. De este gran amigo fiel, que siempre nos acompaña. Sí, está original. No, y fíjense que aparte de todo esto, aquí siempre ha sido bien seguro. ¿Sabes cuánta gente vive por acá más o menos? La verdad no, desconozco ese dato. Fíjate que yo estuve investigando y decía que alrededor de unas 6.500 personas, pero eso fue en el 2007, ahorita han de haber algunas 8.000. Han de haber unas 8.000, ¿por qué? O 10.000. Porque bajando ahí para abajo, como dice usted, Ajá. Se mira bastante comercio, es bastante... Este lugar está bastante lleno de comercio, la verdad. Ya vamos a ir a ver qué pasa. Vamos allá a donde está el mercadito. Podemos ir a ver. Vamos amigos, acompáñenos, háganos ahí barra, como decimos. Vamos a enseñarles aquí Concepción Quetzaltepeque más a detalle para que usted venga con su familia a disfrutar, porque está bien bonito. Así que este es un video bien exclusivo para todos mis suscriptores del canal de YouTube y Facebook. Aquí está, ¿ve? Síganos como Willy Walking. Miren, aquí esto mantiene todavía la infraestructura de piedra. El jaguar por acá. Esto está bien bonito, loco. Bien chivo. Bien colorido. Bueno, así que vamos para allá abajo. Andamos con unas compañeras también ahí que andamos haciendo la tarea de detección de necesidades. Pero en esta ocasión pues ya salimos, ya realizamos lo que íbamos a hacer. Siempre aprovechando el tiempo nosotros, grabando un épico video para este canal. Así que vamos para allá abajo, al mercadito, amigos. Pues sí, Marvin, mira, sabes que de aquí la montañona está súper cerca. De hecho, dicen que, fíjate que no sé a cuántos, pero... Dicen que aquí hay un bosque bien chivo, así de esos petrificados, dicen. O sea que los árboles se hicieron rocas. ¿Ya habías escuchado eso? No, la verdad no. Pero está curioso para ir. Sí. Me interesaría ir a conocer ahí un... ¿Esta estatua será del...? ¿Cuál? ¿De quién es? A ver. De la Virgen María. Una estatua mía, hombre. Hombre, hombre. Te vamos a hacer estatua. Porque... ¿Ah? ¿Ya has visto un video donde dice, mira qué chiva se ve esa estatua? Ah, la estatua. La estatua. El estatua, le dice. Y la bicha dice, no se llaman así, se llaman menumentos. Menumentos. Mire, Willy, yo me siento como que anduviera en Chalate aquí. ¿De verdad? Sí. No, yo me siento mejor que Chalate, más fresco. Eso sí, la verdad. Chalate es calientísimo. ¿Cómo se familiariza a los portales con estos mismos portales? Ah, o sea, como que va caminando también en el centro de Chalate. Ajá, sí, es que aquí hay muchos corredores aquí en las casitas. Se familiariza bastante, aquí en las hamacas. Ah, ay, sí. Ahí están las hamacas, pues. Aquí han de ser baratas, pa. Normalmente una hamaca anda valiendo de 12 dólares o 15 para arriba. Ah, de 20, 15, 12. Ajá, algo así. La más sencilla. Ajá. Real, si la quiere más. No vas a ir a preguntar. Pa. Es mejor. Buenas, ¿cuánto cuestan las hamacas? Ah. Bueno, por acá fíjense que está bien bonito. ¿Ah? Hay calle también para allá. Sí, aquí es grande, sí. ¿Qué será? ¿Qué mira allá? A saber, fíjate, pero es grande aquí el municipio. Aquí, fíjate que hasta Western Union, ¿eh? Hay un par de sucursales de puntos de express, algo así más o menos, sí, donde puedes sacar para dinero. Remesa. Ajá. Está chivo porque así ya no vas hasta Chalate. La verdad, sí, bastante. Ajá, bien original. Y hasta para consumir está ahí. No, si hay... Ah, voy así. Si hay varias cosas acá. Hay sus salas de bellezas. Vamos al mercadito ahorita. Vamos a ver. A ver qué onza. Lo que sí he visto también es que hay bastante sorbetería. Ah, es que yo creo que esta gente de acá hace también... Sorbete. El sorbete artesanal. No estoy seguro, pero creo... Porque ahí en el llano grande
Yo estoy seguro de que sí hace. Yo creo que sí, la verdad, miren. Ajá. Ahí están las otras. Hamaquitas. Ay, aquí hay más hamacas, ve. Sombreros. Vamos a ver qué más. Pero fíjate que allá al otro lado de las calles, ahí puedes encontrar más hamacas. Más abajo. No, te vas aquí, te metes en estas calles y ahí encontrás más hamacas. Por acá vean este portal, qué bonito está, de bien cuidadito. Hasta con suelo de este de ladrillo rojo. Bonitos mensajes también. Ah, sí, bien colorido está este. ¿Cómo le digo cómo se le mira? ¿Ah? ¿Qué es el café? Ah, este es bien chivo, yo he venido allá. Big Color. No. Sí, de aquí de la gente de Conce. Hay café, quizás lo abren en la tarde ya. Bueno, seguimos. Hay poca gente también que le gusta las plantas afuera de, la, de las casas. Pero va, ¿está chivo o no está chivo el sí, pueblo? Está bastante admirable. ¿Te vinieras a vivir acá? La verdad, sí. ¿Dejar a Guarjila? Sí. Puchica. No, tendríamos contacto siempre. Tendríamos buen contacto. Uy, ya. Está bien bonito. Vaya, aquí ya llegamos al, como al mercadito, miren, ve. Bocinita. Hombre, bocinita ahí para ponerte el cumbión. Pupusa y las bichas que se hicieron. Andamos con unas muchachas acá que son las compañeras. Pupusitas, qué ricas. Tortillas están haciendo ya. Bueno, ¿qué onda? Vaya, vamos a ver qué más. Mira, ve verdura también, ve como allá en el. En las pilas. Las pilas, póngase las pilas, mi hermano. No, está chivo, fíjate. Hasta pollo se están vendiendo buena mañana. Está original acá. Huele, hasta taller de carpintería acá. Está bien chivo, Bien, bien, bien. Bien completo el pueblo. Por allá está el mercadito y todo eso. Nos vamos a ir acá a salir al parque nuevamente. Nos metemos en este pedazo de calle para poder cruzar hasta allá. La becerra. Oye, cabalito la agarramos. Chéquense estas casas. Esta casa es antigua, amigos. Se ve bien original. La infraestructura de esa casa. Antigua. De adobe. De puro adobe. Qué chivo. Bueno, en el tiempo de la guerra por acá fue algo socado, dicen, pero... Pero igual ya pasó la guerra. Ahora solo queda para venir a turistear acá y para andar disfrutando. Lo que sí no sé es... Esas pequeñas aberturas que tiene ahí la casa, como que fueran balazos. De guerra, va. Ajá, balazos. Ahí tienen unas aberturas. ¿Ya los vio ya? ¿Ah? ¿Ya los vio? Sí, hombre, ya se ven. Ahí van a vender a rayanes, mira. Mango, ciruelas, polla, qué chivo. Hola, hola. ¿Ah? ¿Si los tiramos por aquí? Démosle, pues. Sí, sí, el mismo parque. Bueno, vámonos acá, amigos. Les voy a seguir enseñando Concepción, que es Altepeque. Usted no es Concepción de Ataco, ni la nueva. ¿Concepción? Ni la nueva Concepción. Altepeque. Esta es Concepción, que es Altepeque. Ubicado en el departamento de Chalatenango. Bueno, aquí yo nunca había venido, como les dije, así a grabar como tal. Pero vaya que se dio la oportunidad de andar por estos lados y hay que aprovecharla. Ahí anda un bicho en caballo, ¿eh? Uy, este video lo va a ver un montón de gente que vas a ver. Está chivo. No, si es grande, la verdad. ¿Y por qué no traes el dron? No, porque con el dron se ve desde arriba lo grande. ¿Qué es? ¿O parece? No me acuerdo. Voy a ver si consigo unas tomas de dron de acá. Ya vas a ver. ¿Cómo la gente se transportaba antes, va? Cabal, en caballo. Ahí va mi brother. De Santa Rita, hablando de caballo. ¿Te imaginas? Puro caballo, amigos. Ahí vamos. ¿Te ha gustado entonces, pues? La verdad, sí, bastante, bastante colonial, muy bonito. No se pierde esa esencia de, que lo caracteriza a Chalatenango y todos los pueblos. Ajá. Los departamentos históricos de Chalatenango, pues no se pierde esa esencia. Fíjate que es bien bonito. Fíjate que esta casa, esta estructura de la casa es bien antigua y bien conservadita está, fíjate. Este primero, pues, lo que le digo yo. Balazos. No, vas a ver. Puede Buenas. Ser. Buenas. Hola, adiós. Descansando con un señor de Concepción, que es Altepeque. Así que seguimos.
rumbo al parque y al frente la gran montañón, amigos. Ha sido un buen día por acá, amigos, que nos hemos pasado disfrutando aquí en Concepción Quetzaltepeque, un gran pueblo para venir a visitar. Así que si usted tiene en mente venir por este lugar, no olvide que aquí está la montañona para que usted se vaya. Y está cerca del municipio de Comalapa. Y se va para ahí, está bien cerca. Solo pregunta cómo se hace para llegar. Y rápido, rapidito llega. Y vamos por la Casa Azul ahorita a salir al parque ya. Hey, buen tour nos hemos dado, va, Marvin. Y eso que ahí nomás hemos llegado. Sí, falta. ¿Puedes hacer bajar hasta allá abajo? Joder, la llegada hasta allá abajo está largo. Va, territorio quetzalteco en acción. A esa no puede faltar Firulay en un pueblo. Llegamos al parque nuevamente. Al rato nos vamos a ir allá al Llano Grande. ¿Ya conoces allá? Fíjese que solamente he ido a jugar. La mayoría de estos municipios y cantones los conozco por las canchas. Porque yo antes jugaba en la Federada. Ah, de verdad. Sí. En la Sub 17. En la primera aficionado. Ajá. Con Nueva Trinidad, pero eso fue hace años ya. Oye. Y subíamos a Huachipilín. Iban aquí lejos. A la Laguna. Ajá. Aquí para arriba. De la, vaya, si usted agarra una carretera que va para aquí, para la Laguna. Ajá. Y de la Laguna sube más para arriba. Esa toma de la Laguna es bien bonita. Se mira todo el. Ey, bien, casi va. Casi la mayoría de estos municipios se ven. Hey, fíjate que... Lo alto que está. Sí, se ven desde arriba bien. Fíjate que con lo que vos dijiste, quizás tenés razón. Puede ser que estos sean balazos, miren, de la guerra. Sí, la verdad. Allá, sí, allá hay varios huecos. Y es que esta casa se ve que tienen años de no hacerle nada. Ajá. Sí, está intocable. La mayoría de infraestructura. Algunas casitas están tocadas, pero la mayoría sigue con la misma infraestructura. Pues, te imaginas. Están abandonadas. Ajá. Aquí, esta está chiva, cabal de esquina, miren, amigos. Tiene ese toque colonial acá. Está bien bonito aquí, Concepción, me ha gustado. Sí, buenos días. Buenos días. Guaché esta otra casa, bien, bien original. Así que, bueno, esto ha sido el día de hoy. Vamos a ir allá, al parque. Bueno, llegamos al parque nuevamente, miren. Aquí se siente rico, bien fresco, va. Esa frase que está ahí arriba dice, mire, ¿qué dice? José Alberto Córdoba, los pequeños serán grandes. Los pequeños serán grandes y los grandes serán pequeños. Qué bonita metáfora. O filosofía. Podría. Los palitos de papaya, ¿ves? En la iglesia. Es que original parroquia. Que hubieran papaya para ahí comer. Ahí está, mire, ve. Ay, sí, hay papayas, sí hay papayas, amigo. Hay mucha gente que le gustan las papayas verdes. ¿Te subieras? No, mejor la consumimos ahí abajo. Ya peladita. Ya lista. Rica. Pero si tuvieran un palito de eso en la casa, claro. Miren. A darle. Bueno, ahorita fíjense que creo que estos árboles parecen árboles de coyoles. Les voy a mostrar los coyoles acá, uh-huh, para que ustedes vean. Están los verdes y están los maduros. Miren, parecen uvas. Eso está maduro ya, muéstrenle los verdes. Ah, sí, los verdes. Pero miren la formita que lleva, imagínense este palo. Está grande ya, un poco grueso. Pero es que la podan de arriba. Esa, ajá. La macoya, como bien dicen, la cortan para que no crezca más para arriba. Aunque no parece árbol de coyol, porque parece de las palmeras, pero bueno, vaya, va. Sí, viene siendo lo mismo. Ajá, casi igual. Así es. Vamos de las muchachas a entrevistarlas. Jeje. Ay, sí, ve. Las agarramos con las manos en la masa. ¿Y por qué se callaron, pues? Nadie quiere hablar ya. Bueno, amigos, esto fue Concepción Quetzaltepeque. Espero que les haya gustado con Willy Walking, el mero Marvin que me hizo barra el día de hoy. Gracias, Marvin. Ahí estamos, mi gente. Estuvo chivo al tour. Bien bonito, la verdad faltó bastante por grabar y tal vez más adelante pues seguimos grabando un poquito más. Lo bueno es que dejamos un poco de información para que la gente venga aquí a Concepción y nos estamos viendo próximamente, amigos, en un épico video más. Mire qué chivo está aquí, ve. Cuídense y hasta la próxima, amigos. Adiós.